Buenas tardes. Pues el día de hoy quiero hablarles al respecto de cómo abrir estos equipos, estas computadoras all-in-one. Más de alguno de ustedes seguramente tendrá una de ellas en casa. Y es importante que en esta cuarentena, pues bueno, todos sean capaces de hacer las cosas por ustedes mismos, ya que no podemos salir a la calle a ver al técnico, en fin. Entonces, en este video les quiero explicar cómo vamos a aperturar este equipo. ¿Para qué lo quisieran ustedes abrir? Bueno, lo más importante, lo más básico sería para algún mantenimiento preventivo. ¿A qué me refiero con preventivo? Bueno, darle una limpieza a la parte del ventilador, que seguramente a lo largo de los años ya les acumuló bastante polvo y ya se sobrecalienta. Otro mantenimiento o otra actualización que se le puede hacer a estos equipos y para lo cual hay que saber destaparlos es la ampliación de la memoria RAM. Estos equipos generalmente los van a encontrar en presentaciones de 2 GB, de 4 GB de RAM, lo cual es realmente ya bajo. Para el consumo, para el cómputo de estos días, es realmente bajo 4 GB, 2 GB ni se diga, no se puede trabajar bien con 2 GB. Entonces, para que ustedes se ahorren esa parte de llevarla al técnico, les voy a enseñar cómo hay que destapar uno de estos. Esta es una Pavilion de 20 pulgadas, todo en uno, como les dije al principio, una All-in-One. El modelo particular de esta lo tenemos aquí en la parte posterior y tenemos que se trata de una B-20051LA. Entonces, pero bueno, cualquier Pavilion de 20 pulgadas la van a poder ustedes aperturar de la misma manera. Y bueno, vámonos, sin más rodeos, vámonos al proceso. Hay que apoyarla en una superficie plana y hay que retirar solamente, o más bien aflojar, esto lo vamos a editar. Y hay que aflojar solamente 2 tornillos, los que están en estas esquinas, en la esquina inferior derecha y en la esquina inferior derecha. Ojo, no son tornillos que salgan, son tornillos que por dentro tienen una pequeña rondana y evita que salgan. Estos no los vamos a sacar, simplemente al aflojarse se desprende la carcasa de la parte inferior. Entonces, misma historia con el tornillo del lado derecho. Entonces, ahí está. Como vieron, no son tornillos que se extraigan. Aquí es muy sencillo abrirla. Vamos a utilizar una herramienta de estas o algo que ustedes tengan a la mano que sea plano y que se pueda introducir. Vamos a empezar por la parte de abajo. Si se fijan, lo metí en un ángulo contrario a la tapa. Estoy haciendo presión. Entonces van a escuchar cómo las grapitas de plástico se van soltando. Al mismo tiempo, si se fijan, ya podemos levantar. Entonces nos vamos a ir alrededor de nuestro equipo con esta herramienta haciendo esta presión. Ahí, una vez que hemos terminado de separarlo, vamos a levantar. Y como ustedes ven, ya tenemos acceso al interior de nuestra computadora. Así va a estar la de ustedes, sumamente polvosa. Este es el ventilador que les digo que hay que darle mantenimiento. Una manera sencilla de hacerlo es sopletearlo con la aspiradora. Y la manera más complicada pues sería desarmarlo y detallar cada alguna de las aspas con algún cepillito. Y obviamente quitar toda la pelusa que seguramente está acumulada aquí adentro. Entonces, componentes o qué estamos viendo nosotros ahorita aquí, qué podemos actualizar. Bueno, aquí tenemos la bahía del disco duro. Este es nuestro disco duro. Como pueden ver, es un disco duro mecánico de 3.5 pulgadas. La manera de extraerlo es esta, aflojando este tornillo. Nos apoyamos con esto y aquí está muy sencillo. Tiene inclusive una flecha que nos indica el movimiento que hay que hacer. Hay que apoyarnos un poquito en el chasis y ahí está. Ya tenemos nuestro disco duro mecánico afuera. Entonces ahí ya tengo mi disco duro. Esto lo puedo cambiar por otro nuevo, ya sea que se haya dañado, lo que sea. Nuestra interfaz SATA. Y lo que les decía de la memoria. ¿Dónde se encuentra nuestra memoria RAM y qué tipo de memoria RAM es? Estos equipos, al ser todo en uno, integran una memoria RAM DDR3, pero en característica o en formato SODIN. ¿Qué quiere decir esto? Como las memorias de las laptops. Entonces nuestra memoria descansa aquí. Aquí están los bancos. Y pues bueno, la manera de acceder a ellos es sumamente sencillo. Aunque aquí hay una flecha indicando. Lo único que hace esta es indicar qué se guarda aquí, ¿no? Aquí se indica que se guarda la memoria. No quiere decir que empujemos para allá ni mucho menos. Para eso tenemos estas dos ranuras de las cuales nos vamos a apoyar.
para vez de nosotros. Aquí lo ideal sería meter un desarmador de un plano, pero bueno, tenemos este, nos vamos a apoyar con él y ya logramos sacar nuestra bandeja. Entonces, bien, ahí está el acceso a nuestras memorias. Como les decía, estos equipos a veces vienen en presentaciones de 2 GB o de 4 GB. Si el de ustedes trae una sola memoria, un solo módulo de 4 GB, pues ustedes lo van a poder actualizar a 8 sin ningún problema. Pueden ponerle 4 y 4. De hecho, 8 GB es el tope de estos equipos. En este caso, bueno, trae 2 GB. Lo vamos a actualizar a 6, que es lo que tenemos nosotros ahorita al alcance. Por acá tengo ya algunas memorias. Esta es una de 4 y bueno, lo vamos a dejar en 6 GB. Entonces, muy bien, para cerrar el equipo, cerrarlo, pues bueno, es sumamente sencillo. De hecho, de una vez vamos a introducir las RAMs que vamos a dejar en él. Vamos a regresar su tapita. La tapa entra a presión. Entonces, ahí está. Vamos a regresar nuestro disco, porque al disco en esta ocasión no le vamos a hacer nada. Solamente fue ilustrativo. Mismo modo, voy a hacer presión. Cerramos. Y vamos a regresar la tapa. Al regresar la tapa, quiero que noten ustedes algo importante. Las grapas de la parte superior tienen una ligera curvatura. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que vamos a empezar por la parte superior a introducirla. Entonces, aquí acomodamos, descendemos y ya únicamente a partir de aquí es presión. Una vez que entra la parte de arriba, lo único que sigue es atornillar. Al atornillar estos dos, solito se va a acomodar prácticamente todo. Ahora, por último, verificar que todo haya quedado perfectamente cerrado, y lo que no, pues ayudarle con presión de forma manual. Aquí quedó todo perfectamente cerrado. Ya. Entonces ya solo nos resta verificar que haya cerrado bien. La parte inferior cerró bien, la parte lateral cerró bien, la parte superior cerró bien. Si hubiera algún área donde no ha cerrado del todo, hay que hacer un poco de presión. La parte lateral también está todo correcto. Entonces, bien, así es como se desarma un modelo de estos. No hay que desmontar esta base como en algunos otros, ni hay que quitar esta otra como en algunos otros. En este caso solo son 2 simples tornillos y jalar de abajo hacia arriba. Entonces, por mi parte, eso es todo. Realmente nada más quería enseñarles el proceso de apertura de estos modelos All-in-One de la marca HP. En particular este modelo Pavilion 20 pulgadas. ¿Vale? Si te gustó el video, por favor regálame un like o suscríbete al canal. Me estarás ayudando bastante. Hasta la próxima. Que estén muy bien donde quiera que se encuentren.